Codelco y SQM firmaron un acuerdo para explotar el litio en el Salar de Atacama a partir del 2025. La Fiscalía detuvo y formalizó a la primera funcionaria del Gobierno Regional de la Araucanía por el traspaso de casi 700 millones de pesos a las fundaciones FOLAP y EDUC, que nunca dictaron los cursos comprometidos para mujeres de Temuco y Padre Las Casas. Municipio de Punta Arenas pagará el sueldo de los profesores en dos cuotas. En diciembre cancelará solo el 70% y recién el 19 de enero el 30% restante. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. A contar del 1 de enero de 2025, la empresa estatal Codelco concretará un acuerdo con SQM para la explotación y comercialización del litio en el Salar de Atacama, en el norte de Chile. SQM extendió su contrato de explotación hasta el año 2060 y además logró un efecto inmediato en la bolsa. El valor de sus acciones subió más de 6%. El litio es el metal más liviano que existe y con mayor potencial electroquímico. Y Chile tiene una de las mayores reservas en forma de salmuera, junto a Bolivia y Argentina. Estos tres países conforman el llamado Triángulo del Litio y juntos suman el 65% de las reservas de todo el planeta. Nuestro país tiene casi el 39% en formato salmuera. Actualmente, dos empresas privadas explotan el producto en Chile. SQM, la empresa de Julio Ponce Lerú, ex yerno de Augusto Pinochet, y Albemarle, el gigante global con sede en los Estados Unidos. Cuando el presidente Gabriel Boric anunció la política nacional del litio, eligió a Codelco, la empresa estatal del cobre, para liderar el camino. Y 8 meses después confirmó una alianza entre Codelco y SQM, que fue anunciada en cadena nacional por el propio mandatario. Codelco, como empresa del Estado de Chile que posee un directorio enteramente autónomo y es en consecuencia de todos los chilenos y chilenas, de ustedes, ha llegado a un acuerdo con SQM para construir una asociación público-privada que hará posible el desarrollo del litio en el Salar de Atacama con una participación mayoritaria del Estado. Se trata, estimados compatriotas, de un hito sin precedentes en la industria minera chilena y de un avance concreto para alcanzar el desarrollo justo y sostenible que todos y todas anhelamos. De esta forma, cumplimos con asegurar la participación del Estado en la extracción del litio en el Salar de Atacama, misión encomendada a Corfo y Codelco, en tan solo 8 meses. Con orgullo, chilenos y chilenas, podemos decir que el litio es para los chilenos. Ambas empresas podrán desarrollar actividades productivas y comerciales en el Salar de Atacama. Y además, gracias a este acuerdo, SQM logró extender el contrato de explotación hasta el año 2060. Codelco da inicio a un nuevo ciclo. A partir de ahora, seremos una empresa minera líder en cobre y litio a nivel mundial. Esto nos hace ser una compañía más robusta y sostenible. Este es un paso significativo en las asociaciones público-privadas en Chile. Codelco es la empresa más importante del país y nos enorgullece poder trabajar de manera conjunta. Solicitarle al presidente de la República que revise acuciosamente este convenio con abogados independientes, neutrales, ¿no? Que nos den garantías a todos que esta revisión es absolutamente imparcial y autónoma de las personas que realizaron estas gestiones. Codelco desafortunadamente no ha tenido la mejor gestión durante estos últimos años. Pacheco Mate lamentablemente además nos ha dado sorpresa como ministro de Energía. Y bueno, y todos conocemos quién es Ponce Lerú y Sokimich. Por lo tanto, yo pido al presidente que revise este convenio. Nosotros además estamos pidiendo una sesión especial en el plenario de la sala en el Senado. Y en esto no nos podemos equivocar. Este acuerdo se va a materializar a contar del 1 de enero de 2025. Codelco tendrá el 50% más una acción para actuar como empresa controladora. El solo anuncio de esta firma hizo que las acciones de SQM aumentaran su valor en más de 6% en la bolsa de valores. Hoy el litio es conocido como el oro blanco. Se utiliza como un elemento energético, en almacenamiento de energía, en la fabricación de baterías y tecnología termosolar, en la eficiencia energética y en la producción de energía en los reactores.
La jefa de Fomento e Industria se convirtió en la primera funcionaria del gobierno regional de la Araucanía detenida por el llamado caso Manicure. La Fiscalía investiga la entrega de 700 millones de pesos a las fundaciones FOLAP y EDUC para entregar capacitación a 200 mujeres de Temuco y Padre Las Casas en peluquería, masoterapia y manicure que nunca se hicieron. Del allanamiento al GORE de la Araucanía nos cuenta Universidad Autónoma Televisión. Están haciendo un par de diligencias, así que quedaron trabajando en ello. Está Fiscalía y PDI acá. Se materializaron una serie de diligencias al interior del edificio del gobierno regional de la Araucanía y en domicilios particulares, todo esto en el marco de la investigación del caso Convenios. Susan Alarcón Rubilar, jefa del Departamento de la División de Fomento e Industria del GORE, fue detenida por su presunta vinculación en el caso FOLAB y EDUC, más conocido como caso Manicure. La situación procesal de ella actualmente efectivamente se encuentra detenida por el delito de fraude al fisco y de cohecho. Se trata de una funcionaria de orden directivo del gobierno regional. Ella es una funcionaria de orden técnico dentro del gobierno regional y tuvo una serie de actividades en razón de su cargo que posibilitaron justamente la entrega o aporte de estos fondos públicos. Hay una serie de situaciones irregulares que se fueron advirtiendo durante el curso de las diligencias de investigación que se han desarrollado. El caso FOLAB y EDUC forma parte de una investigación por una defraudación cercana a los 700 millones de pesos por cursos de cosmética destinados a 200 mujeres de sectores vulnerables de la región que nunca se concretaron. Investigación por la cual hay dos personas en prisión preventiva, Juvenal y Rinet Ortiz. En este caso, FOLAB y EDUC, ya tenemos dos personas formalizadas, se trata de dos particulares, que en base a diligencias realizadas en el mes de agosto del año en curso permitieron su detención y formalización. Actualmente se encuentran en prisión preventiva y esta corresponde a la primera funcionario público que está también asociada directamente en esta defraudación. Como gobierno regional, que somos querellantes en esta causa, seguiremos trabajando por la transparencia y entregando toda la información que sea requerida para poder esclarecer lo antes posible estos casos, así como también pedimos que la presunción de inocencia, obviamente, de todas las personas que están trabajando en nuestro gobierno regional, también es uno de los valores que debe ser mantenido. La trabajadora del gobierno regional fue trasladada al cuartel de la Policía de Investigaciones y presentada este jueves ante el Tribunal de Garantía de Temuco para la audiencia de control de detención y formalización. En Puerto Montt, el municipio y los vecinos están trabajando en prevención y seguridad pública y están tomando medidas concretas con la instalación de cámaras, mejor alumbrado público y próximamente contarán con pórticos y alarmas comunitarias. Además, la municipalidad ha entregado 6 bicicletas a carabineros y 4 a la Armada para realizar rondas de seguridad durante el verano. Canal 5 de Puerto Montt con esta nota. La municipalidad de Puerto Montt, en conjunto con los dirigentes vecinales, han desarrollado un trabajo en prevención y seguridad pública, instalando cámaras, mejorando el alumbrado público y próximamente la instalación de pórticos y alarmas comunitarias. A esto se suma la entrega de 6 bicicletas para Carabineros de Chile y 4 para la Armada. Ya la municipalidad ha hecho aportes anteriores. La verdad que es súper importante, nos permite los vehículos, ya sean retenes móviles, radio patrulla, bicicletas como en este caso, llegar más próximo a los procedimientos, llegar a las calles más estrechas, a lugares más recónditos, en que en un vehículo de 4 ruedas sea imposible. Y ya estas bicicletas nos van a permitir a nosotros, con estos tacos, al haber más personas, poder avanzar en forma más rápida hacia los sectores de Peyuco, Peyuguín, y también ir a Los Curas. Ya, por lo tanto, eso nos va a permitir una mayor maniobrabilidad para nosotros y la verdad que agradecerle al alcalde, a los concejales también por su preocupación y considerarnos a nosotros por esta entrega. El objetivo de este trabajo es disminuir la sensación de inseguridad de los vecinos y de quienes visitarán la zona y se desarrolla en el marco de un trabajo estratégico y coordinado con los organismos responsables de la seguridad pública, como Carabineros y las Policías Marítimas, a lo que se suman también los patrullajes preventivos de seguridad ciudadana, monitoreo de televigilancia y la utilización de drones cuando la situación lo amerita. Hace tiempo que estamos trabajando, un trabajo en conjunto con Carabineros, ¿cierto?, con la Armada en este caso también, con la PDI también, ¿no?, a través de nuestro equipo de seguridad pública, ¿no? Llevamos mucho tiempo con esta amistad de trabajo, ¿cierto?, consolidada. Hemos entregado redes móviles, estamos trabajando, ¿cierto?, por el recambio de luminarias, todo lo que signifique lo que es seguridad pública.
El esfuerzo en materia de seguridad pública por parte del municipio de Puerto Montt considera contratar otras iniciativas en el corto y mediano plazo. La instalación prontamente de 89 cámaras más de televigilancia en puntos estratégicos de la ciudad. Todos estos esfuerzos en inversión por parte del municipio tienen un objetivo claro: que los vecinos y vecinas de la comuna y quienes visitan la zona se sientan más seguros y disfruten de esta temporada estival. En Punta Arenas, el alcalde anunció que pagará el sueldo de los profesores en dos cuotas, el 70% ahora en diciembre y el 30% restante el 19 de enero. Los profesores advirtieron que en enero de 2024 ellos dejan de trabajar para la Corporación Municipal, así que el anuncio les genera más dudas aún sobre el pago de su trabajo. ITV Patagonia nos informa. Luego de muchos esfuerzos, como todos los meses, lamentablemente hoy informamos a los profesores y a los asistentes del sistema municipal que vamos a pagar sueldo en dos cuotas. El primero, la primera con un 70% del sueldo este viernes, y la segunda cuota con el 30% restante será pagada el 19 de enero del próximo año. No tardaron en llegar las reacciones para el anuncio realizado por el alcalde de Punta Arenas por el pago parcial de los sueldos correspondientes al mes de diciembre. Nos informaron el día de ayer que el 70% va a ser cancelado ahora el 29 y que el restante posiblemente el 19 de enero, después de 25 días. La duda que tenemos es que en enero ya no somos trabajadores de la corporación, por lo tanto tampoco sabemos qué va a suceder ahí, que las cotizaciones se van a pagar hasta el mes de febrero, cosa que tampoco había quedado establecido así en el protocolo. Y creo que aquellos compañeros de trabajo que son de administración no tendrían los dineros para pagar sus finiquitos. Situación que preocupa al gremio y que anunciaron que harán ver la parte legal acerca del no pago. Es bastante preocupante. Nosotros vamos a ver todo lo que legalmente corresponda. Tenemos un protocolo que además nos avala, así que estamos en espera de una reunión con la dirección del trabajo para ver qué es lo que viene y haremos lo que corresponde legalmente y lo que está establecido en el protocolo. De no mediar nada nuevo, se cumplirá lo anunciado y estará depositada la primera cuota de los sueldos equivalentes al 70% de las remuneraciones. En Chile viven 1.600.000 migrantes, representan el 8% de la población total de nuestro país y el 90% de ellos tiene su situación regularizada o está realizando los trámites de rigor. Es información que entregó el director de Migraciones, Luis Taller, en una entrevista con Radio Universo. La mayor cantidad de personas han llegado de Venezuela, Haití y Perú. Hacemos la pausa y regresamos de inmediato. No se vayan. Desde los primeros días de vida, estaremos presentes brindando atención de salud para tu bienestar, el de tu familia y de tu comunidad. Atención Primaria de Salud, APS Universal, toda la vida junto a ti. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Abandonar es un delito al que algunos aún no le toman el peso. Pero otros sí entienden la importancia del cariño y el compromiso a adoptar. Cuídalos, ellos confían en ti. Desde los primeros días de vida, estaremos presentes brindando atención de salud para tu bienestar, el de tu familia y de tu comunidad. Atención Primaria de Salud, APS Universal, toda la vida junto a ti. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Los días de la semana. Los días de la semana. Lunes. Lunes. Martes o martes. Martes o martes. Miércoles. Miércoles.
Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Domingo. Domingo. Desde los primeros días de vida, estaremos presentes brindando atención de salud para tu bienestar, el de tu familia y de tu comunidad. Atención Primaria de Salud, APS Universal, toda la vida junto a ti. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Viajamos a Los Lagos. SENAPRED y el Ejército coordinaron el segundo envío de 5.000 litros de combustible hasta Llanada Grande, en la comuna de Cochamó. 800 habitantes de esta localidad apartada se han quedado sin energía eléctrica desde el 23 de octubre, cuando un fuerte temporal provocó un desperfecto en la turbina de la planta que abastece de energía eléctrica a Llanada Grande. Vértice TV con esta nota. El embarque se efectuó en Punta Canelo para luego cruzar el lago Tahuatahua, rodeado de una singular belleza natural, hasta llegar a Punta Maldonado y de ahí vía terrestre otros 35 kilómetros hasta llegar al destino final. Recorrido que efectuaron camiones del ejército pertenecientes al Regimiento Arauco, trasladando 5.000 litros de combustible hasta llegar a Llanada Grande, en la comuna de Cochamó. Segundo operativo de tales características. Nos queda, y así lo planificamos también con el señor presidente de la cooperativa Llanada Cop, la segunda fase de la entrega prevista ya para el mes de enero próximo. La llegada del combustible permite a 215 hogares, donde habitan unas 800 personas, superar la emergencia por corte en el suministro eléctrico y así contar con este vital servicio para el quehacer diario de esta apartada zona. Ansioso porque es algo que la comunidad necesita. Necesitamos tener el abastecimiento del combustible y se ha cumplido. Hoy día ya con los 5.000 que llegaron tendríamos 10.000 litros de petróleo por parte de SENAPRED. El pasado 23 de octubre un sistema frontal causó una emergencia en la turbina central que abastece de energía a la localidad y problemas de conectividad que hasta hoy intentan ser superados. Se cumplió con lo planificado de llevar el diésel y entregar alivio a quienes hacen soberanía en estas lejanas y hermosas tierras. Gloria tiene 67 años y vive en Parral. Decidió estudiar Administración Pública en el Centro de Formación Técnica Estatal del Maule. Ya aprobó el primer año de carrera, con gran motivación y excelentes calificaciones. Es muy querida entre sus compañeras y un ejemplo de que los sueños se pueden concretar en cualquier etapa de la vida. Contivisión con su historia. Ella es Gloria, una mujer de 67 años, cuyo esfuerzo y dedicación destaca entre los estudiantes del Centro de Formación Técnica Estatal del Maule, en Parral. Un caso que destaca por ser una persona adulto mayor, llena de ilusiones por alcanzar sus metas. He hecho cursos, pero estudiar como para sacar un título no lo había hecho. Y como te digo, es un logro personal que me lo impuse, de que tenía que hacerlo. Así que aquí estoy, súper contenta. Agradable haber venido a estudiar, estar con gente joven. Me dio más dinamismo el hecho de venir a estudiar. Ella, con su experiencia, aporta mucho conocimiento y nosotros vamos aportando con la teoría y ahí vamos juntando, digamos, experiencia. Además de que es súper comprometida y simpática, siempre está atenta a todo. Y cuando uno quiere preguntarle algo, ella siempre está con súper buena voluntad. Es un ejemplo a seguir porque yo siempre pienso que uno a los 50 años que yo tengo volver a estudiar, ella a los 65, 67, pucha, más admirable todavía que ella quiera estar estudiando. Entonces son desafíos personales que uno se pone y eso demostrarle a los jóvenes que nunca es tarde. Ella es un reflejo importante de hoy día de las personas que son más adultas, que tienen obviamente tiempo, espacio, donde ellas pueden venir a cumplir su sueño, que muchas veces a lo mejor fue postergado por ser mamá, papá, dueñas de casa, y hoy día tienen esta oportunidad de poder lograr una carrera técnica con nosotros. No es habitual que un adulto mayor estudie una carrera superior. Sin embargo, y gracias a la gratitud, esto ya no es un impedimento, ya que su caso hoy
es un faro de luz para muchas personas que, muy lejos de aceptar la sentencia de la jubilación, se llenan de esperanzas, sueños y nuevas metas. Si en estas fiestas de fin de año va a consumir alcohol, por favor, no conduzca, porque las consecuencias podrían ser fatales. Una campaña del Senda ha habilitado el Fono 1412 para denunciar el consumo problemático de alcohol y drogas y también para que las personas puedan pedir ayuda. Opera las 24 horas del día durante todo el año, como nos cuenta TV5 de Linares. Con la seguidilla de accidentes de tránsito y en vísperas de fin de año, junto al saldo negativo de Navidad, es fundamental reforzar el llamado a la precaución y a denunciar el consumo problemático de alcohol y drogas o buscar ayuda, tarea que impulsa Senda en todo el Maule. Una línea de atención telefónica permanente, pero en estos momentos estamos reforzando la atención principalmente con profesionales psicólogos, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, que están preparados para poder dar una primera acogida, una primera orientación, para poder derivar y dar a conocer nuestra red de tratamiento, que es absolutamente gratuita. Existe este Fono Drogas y Alcohol 1412, que es de denuncia, pero sobre todo de búsqueda de ayuda. Es anónima, no es para juzgar, es para poder tomar acción cuando uno considera que ya está consumiendo de manera problemática las drogas, tanto lícitas como ilícitas, y además que en edad escolar, de los 15 hasta los 18 años, es todo tipo de droga ilícita, y por lo tanto el llamado es al no consumo, pero al consumo también, si es que es problemático, a tomar acción en el tiempo y forma. Esperamos prontamente tener un enfoque también en empresas para saber cuántas de las personas que salen del mercado laboral o de dichas empresas están consumiendo algún tipo de este tipo de alcoholismo o de droga. Siempre será buen momento para advertir del daño personal y potencial hacia otros que produce el consumo problemático. El 70% de las personas, cuando hablamos y pensamos en personas que presentan situaciones de consumo, lo relacionan con características negativas. Entonces la invitación, estamos trabajando fuertemente también con todas las autoridades para poder instalar una mirada que se relacione con la salud pública, el restablecimiento de la salud. Porque finalmente el consumo problemático de sustancias no es más que eso, es un problema de salud que debemos abordar todos como sociedad. El Fono Drogas y Alcohol 1412 es gratuito y confidencial. Está operativo 24/7 y atiende más de 30.000 llamadas anuales. Desde los primeros días de vida, estaremos presentes brindando atención de salud para tu bienestar, el de tu familia y de tu comunidad. Atención Primaria de Salud, APS Universal, toda la vida junto a ti. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Los números. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, 19, 20. 20, 21, etc. 20, 21, etc. 30, 40, 50. 30, 40, 50. 60, 70. 80, 90. 60, 70. 80, 90. 100. 100. 1000. 1000. 1 millón. 1 millón.
Abandonar es un delito al que algunos aún no le toman el peso. Pero otros sí entienden la importancia del cariño y el compromiso a adoptar. Cuídalos. Ellos confían en ti. Manipular fuegos artificiales está prohibido. Y atención, la ley establece que las personas no autorizadas cometen delito y deben pagar con penas de cárcel y multas. A puertas de la celebración de Año Nuevo en San Felipe comenzó una campaña informativa. BTV con esta nota. Generar conciencia sobre los riesgos asociados al uso y manipulación de fuegos artificiales durante las festividades de fin de año es el objetivo de la campaña preventiva Año Nuevo Seguro, que busca promover el uso responsable de estos artefactos pirotécnicos, así como prevenir accidentes y lesiones que puedan derivarse de su incorrecta manipulación. Fiscalizar y ojalá detectar situaciones en las cuales esté ahí presente la pirotecnia. Para nosotros la venta, el uso, la acumulación, son elementos delictuales, por lo tanto esperamos que exista también la voluntad de vecinos y vecinas del no uso y ojalá de hacer las denuncias cuando correspondan. El llamado a la conciencia ciudadana, de los vecinos, vecinas, de los padres, y a los niños y jóvenes también, de que esta pirotecnia, más allá de la ilegalidad que significa el porte, tenencia, utilización, es el daño que pueden producir, digamos. Son quemaduras notables, ¿no es cierto?, y que pueden significar incluso hasta la vida de las personas, sobre todo en niños. Afecta claramente a la salud de las personas. Actualmente también está afectando a la población con el humo que provoca los incendios forestales por la manipulación de estos fuegos artificiales. Además de eso, también aprovecho de hacer un llamado que también provoca quemaduras importantes, son los globos de los deseos, que también a nosotros nos provocan incendios forestales importantes. Además de eso, incendios estructurales. A lo largo de este tiempo, sobre todo en estas festividades, logramos ver en prensa, tanto comunal como nacional, en donde se han realizado varias emergencias de proporciones por la manipulación o mala manipulación de los fuegos artificiales y de los globos de los deseos. El uso, manipulación, venta de elementos de pirotecnia está absolutamente prohibido por ley, y quienes incurran en esto arriesgan penas también, incluso de presidio, así como multas. En particular, en nuestra provincia no tenemos ningún show pirotécnico autorizado, por tanto, no deben presentarse aquello. Las multas, conforme a la diferencia, a las diferentes modalidades en que puede estar siendo utilizado, comercializado, acopiado, o inclusive el porte, van entre los 61 días hasta los 561 días de cárcel, y con multas que van entre las 5 unidades tributarias y las 20 unidades tributarias. Con Año Nuevo Seguro se pretende fomentar una celebración festiva y alegre, pero también segura y libre de riesgos para todos. ¿Ha escuchado hablar de la permisología? El presidente Gabriel Boric anunció que en enero va a enviar un proyecto al Congreso para agilizar la tramitación de los permisos para ejecutar obras. La demora se ha convertido en una traba más para el desarrollo económico. El mandatario pidió el apoyo de los parlamentarios. Bien, nos despedimos y recuerde que la información de las regiones del país está en www.portavoznoticias.cl y también nos encuentran en las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.